Sí. Ok, ya está grabando. Y aquí qué pasa. Ya tenemos una. Si nos vamos a tener nivel. ¿Cómo va, Génesis? Bien, profe. Okay. ¿Qué Génesis solo le miro el rap de la cabeza? Génesis.
símbolo utilizó para representar el grupo que tiene la computadora? Está desde un teléfono, Génesis, o la computadora. Estoy de la computadora, profe, pero es que no, no puedo bajarla, se sube. Ah, ya. Está bien, tranquila. Bien. Mañana arregla, no, el jueves que nos conectemos arregla el detalle. O si puede ahorita, hágalo ahorita. Y Sisi, me saluda Sisi. Génesis. Los de último año tengo entendido que no se han puesto de acuerdo en cuanto a la entrega del título. De repente solo les va a tocar venir a firmar a dirección la graduación. Bien, las ciencias formales y las ciencias empíricas. Las ciencias formales, ¿qué son las ciencias formales? Son aquellas que se fundamentan en la las ciencias formales son aquellas que no se refieren a los hechos de la experiencia, sino a la forma de los razonamientos y de las argumentaciones. Estas se rigen por su propia coherencia. Un ejemplo de ello fue la experiencia de Galileo Galilei, quien quedó sorprendido al comprobar que un mundo real corresponde a las experiencias formuladas. Las ciencias empíricas, ¿qué son las ciencias empíricas? Pregunta de examen. ¿Cómo se clasifican las ciencias? A través de las ciencias formales y las ciencias empíricas. Las ciencias empíricas son aquellas que se fundamentan en la experimentación. Estas sí, a diferencia de las formales, las empíricas sí se fundamentan en la experimentación, en las cuales es necesario hacer uso de la lógica, la observación y el análisis continuo. La mayoría de estas utiliza el método de la inducción. Ahora bien, estas se dividen en dos grupos, a diferencia de las formales. Las que se dividen en empíricas son las ciencias naturales que ustedes estudian y las ciencias sociales que también estudian. Estas son ciencias empíricas. ¿Por qué? Porque se basan en la experimentación. Las ciencias naturales son aquellas basadas en un estudio de experimentación e intentan conocer la realidad del mundo por medio de la investigación científica de los fenómenos naturales. Y las ciencias sociales es el conjunto de disciplinas que estudian al ser humano en su relación permanente con la sociedad. Estas adquieren su carácter científico al ser capaces de generar el conocimiento y tratar de interpretar las causas y los efectos de las acciones humanas. Las ciencias sociales se diferencian de las ciencias naturales en que las primeras estudian los hechos irrepetibles. Por tanto, no pueden generar leyes absolutas que comprueben en los laboratorios, lo que no afecta su capacidad de interpretar y explicar la realidad. Una diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, que se los voy a describir o se los voy a mostrar más abajo. Perdón, me pasé de página. Ahí en el último párrafo encuentran ese dato para que ustedes tomen nota también de ello. Diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y me reaccionan con un icono cuando ya hayan terminado. Tómense el tiempo ahí suficiente para que hagan bien su trabajo. ¿Cómo va, Juan?
Ok, si ustedes están agregados al grupo de WhatsApp de segundo de humanidades, ahí les aparece una imagen. Esa imagen es una tabla dinámica de lo que son la ciencia, clasificación de las ciencias. Ahora bien, están las ciencias formales y las ciencias empíricas. Las ciencias formales parten desde la lógica. Parten desde la lógica, pues cuáles son las matemáticas, la aritmética, la estadística, la geometría, el álgebra, son partes de las ciencias naturales, perdón, las ciencias formales. Y las ciencias empíricas se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales. La física pertenece a una ciencia natural, la química, la biología, la geología, la astronomía. Y las empíricas sociales, que son la sociología, psicología, economía, politología, antropología, geografía e historia. Entonces, para que me elaboren esa tabla dinámica en sus cuadernos, ¿cómo se clasifican las ciencias? Voy a ver si lo puedo proyectar aquí en la pantalla para que igual lo proyecte, lo usen desde aquí. ¿Terminaron todos la parte ya de la primera imagen? Sí, bueno, falta Génesis y David, creo. Yo ya terminé, profe. Okay. Yo también ya terminé, profe. Listo. Y entonces tenemos lo que son. Ajá. Diga, Daddy. Bien, creo que les aparece la tabla dinámica. Sí, les aparece la tabla dinámica en pantalla. Entonces vamos a organizar las diferentes ciencias en cada una de las subdivisiones. Hablemos de la clasificación de las ciencias formales. Y ubicamos a la lógica, ¿verdad?, como una ciencia formal, y a la área de la matemática.
que son la aritmética, la estadística, la geometría y el álgebra, que son contenidos de matemática que ustedes también estudian, ¿cierto? Ustedes estudian la aritmética en la matemática, estudian estadísticas también, estudian geometría y álgebra. Son preguntas que también ustedes pueden desarrollarla en la clase de matemáticas. Preguntar en qué consiste la álgebra y todas esas ustedes la estudian. Estudian ciencias empíricas. ¿Cuáles son estas ciencias empíricas? Las naturales. ¿Con quién estudian las naturales? Con la profe Maybelline. Estudian física, química, biología, geología que está dentro de la biología y la astronomía que no entran a gran profundidad. Ahora bien, estudian ciencias sociales. El año pasado realizaron estudios sociológicos, psicológicos y filosóficos. Este año van con estudios económicos, antropológicos y geográficos en cuanto también a la historia. Entonces, esa tal dinámica la construyen en sus cuadernos para la clasificación de la ciencia.
Ok, ¿cómo van, chicos? Me siento mal por dejarlos mucho tiempo solos. Necesito cambiar esta hora clase, que solo esté con ustedes. Porque me asignan a décimo y estoy atendiendo a décimo porque hay una clase que esta hora solo es una clase con décimo. Y entonces a veces me concentro más con décimo. Vamos a pedir que me suelten ese tiempo para estar con ustedes. Bien, entonces despejamos dudas, ¿verdad? La teoría hasta ahorita está sencilla. Clasificación de las ciencias. ¿Cómo se clasifican las ciencias? Perdón, profe, no había que tener mucho sentido. ¿Cómo se clasifican las ciencias? Formales y empíricas. Por ciencias formales y ciencias empíricas. ¿Quiénes pertenecen a las ciencias formales? La lógica y matemática. Entonces, ¿a quién le van? Al profe y le van a decir, profe, sus ciencias son formales. ¿Por qué son formales? Porque son de lógica. No. ¿Por qué son ciencias formales? Revisen, atrás tienen el concepto. Porque se utiliza el lenguaje matemático. No. Ustedes tienen el concepto ahí, ustedes. Son aquellas que... Ustedes lo acaban de copiar. ¿Qué son las ciencias formales? Son aquellas que no se refieren a los hechos de la experiencia, sino a la forma del razonamiento y de las argumentaciones. ¿De acuerdo? Son aquellas que no se basan totalmente a la experiencia, sino al razonamiento lógico y argumentaciones. Es por eso que las matemáticas y la lógica simbólica se ubican en las ciencias formales. No se experimentan en este tipo de ciencias, sino que se razona. Ustedes razonan. Ustedes llevan lógica simbólica, ¿cierto? ¿O qué otras matemáticas llevan? ¿Verdad? No experimentan, razonan en lo que es lógico, ¿cierto? Bien, ¿quiénes pertenecen a las ciencias empíricas? ¿O qué son las ciencias empíricas en primer lugar? A ver, participen. Son aquellas que se fundamentan en la experimentación. Ah, estas sí se basan en la experimentación. Ahora bien, ¿cuáles son los subgrupos, María José? Las ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales y las ciencias sociales. Estas ciencias sí experimentan. Sí se basan en la observación y en la experimentación. Un ejemplo de las ciencias naturales. ¿Cuáles son las ciencias naturales? Física, química, biología, geología y astronomía. Correcto. ¿Y las ciencias sociales, David? La sociología, psicología, economía, politología, antropología, geografía e historia. Correcto, perfecto. Bien, analizaron los contenidos. Sí, vamos a ver, verdadero y falso, ustedes me contestan. ¿Verdadero o falso? ¿La palabra filosofía significa amor a la sabiduría? Todos ahí activen. Verdadero. Ajá. Ajá. Bien. ¿Verdadero o falso? Las ciencias establecieron sus propios métodos después de la Guerra Fría, es decir, después de la época del Renacimiento. Las ciencias establecieron sus propios métodos después de la Guerra Fría. Profe.
Bien, es totalmente falsa, ¿verdad? Las ciencias empíricas hacen uso exclusivo de la deducción. Las ciencias empíricas hacen uso exclusivo de la deducción. No, no deducen. Solamente las ciencias formales utilizan el razonamiento y la argumentación. Las ciencias formales utilizan la experimentación. Las ciencias formales utilizan la experimentación, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Correcto. Ya se sacaron los 100 que necesitan para aprobar la clase. Bien, tarea. Me van a investigar qué concepto o qué es cada una de las ciencias que ustedes describieron en la tabla dinámica. Esta es para la otra semana. Un concepto básico de lo que son las ciencias. La lógica, la matemática, la aritmética. ¿Qué son esas ciencias? Un concepto mínimo de dos líneas. Es decir, ¿qué es la matemática? Defínanme la de dos líneas. ¿Qué es la aritmética? En dos líneas, una línea. Lo más breve posible. ¿De acuerdo? Listo, ¿verdad? Jóvenes, los voy a despachar para que tengamos el receso. A las 10 de la mañana seguimos labores, actividades. Gracias por su tiempo, jóvenes. Si Dios lo permite, nos vemos el día jueves y mañana con sus padres, ¿verdad? Listo, gracias.